Bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Segunda parte de la biografía de Agapito García Atadel, miembro del Partido Socialista Obrero Español, de la Unión General de Trabajadores, uno de los responsables de la Asociación del Arte de Imprimir, de una de las ramas de la Unión General de Trabajadores, que había sido además la primera, la pionera, aquella que había fundado el propio Pablo Iglesias incluso antes de fundar el Partido Socialista y de fundar su sindicato. Bien, pues García Atadel había continuado durante todo el proceso republicano desde 1931, siendo un aforado, hablando entre comillas, por supuesto, porque no sé si el término se empleaba ya en 1931, en cualquier caso ya solo se dedicaba al partido, a extender mediante conferencias, mítines, charlas, participaciones, coloquios, etcétera, a lo largo y ancho de la península ibérica, bueno, pues las tareas de gobierno, a exaltar las tareas de gobierno de esos gobiernos republicanos presididos por Manuel Azaña hasta finales del año 1933, donde después de los sucesos de Casas Viejas empieza a haber un deterioro dentro de las filas de los partidos que conformaban el gobierno de Manuel Azaña, del Partido Republicano Radical Socialista, del propio Partido Socialista Obrero Español y del partido de izquierda moderada que lideraba el propio presidente del Consejo de Ministros. Hay un momento en que los tres ministros socialistas, el partido, decide que van a retirar su apoyo al gobierno, con lo cual Azaña se ve muy comprometido y tiene que dimitir, y la dimisión del gobierno en pleno de Manuel Azaña al presidente de la República, que era Niceto Alcalá Zamora, va a implicar, sin solución de continuidad, que se va a tener que ir a elecciones. En esas elecciones va a ganar el partido de las derechas, la conjunción de las derechas, la CEDA, quedando en segundo lugar el Partido Republicano Radical. Para evitar que haya una confrontación entre las izquierdas, que no estaban nada de acuerdo con que la CEDA pudiera formar gobierno, Alcalá Zamora le va a encargar esta tarea a Alejandro Lerroux, al Partido Republicano Radical, que había sido el segundo partido en cuanto a número de apoyos, número de escaños en las Cortes. No podemos olvidar también que el Partido Socialista se había visto en la misma situación que la CEDA en 1931. Sin embargo, Alcalá Zamora tampoco ofreció al partido a formar gobierno, sino que se dirigió directamente a Manuel Azaña. Bien, estamos entonces en 1934, a principios de 1934, habíamos dejado a Agapito con esas tareas de exaltación de la tarea de gobierno, de exaltación de explicación de qué es lo que estaba desarrollando Manuel Azaña y todos sus ministros, sobre todo los tres ministros socialistas, Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, Indalecio Prieto, que fue ministro de Hacienda, Fernando de los Ríos, que ocupó varias carteras, primero ministro de Gracia y Justicia, después ministro de Instrucción Pública. Bueno, pues ahí teníamos a Agapito García Atadel. Como hemos visto, se había codeado con la flor y nata de la política española, Eduardo Ortega y Gasset, María Zambrano, el propio José Ortega y Gasset. Me refiero que había compartido micrófonos a la hora de dar conferencias, charlas, mítines, etc. De nuevo, va a aparecer en multitud de ocasiones en todos los medios de comunicación de aquel momento, meses de enero, febrero de 1934, está siempre en las listas de reuniones, actividades de los delegados de las entidades afectas a la UGT, de todo lo que se desarrollaba en la Casa del Pueblo de Madrid, porque no olvidemos que pertenecía, por supuesto, a la Federación Socialista Madrileña, y siempre en esa junta administrativa de la Federación Socialista Madrileña, que estaba presidida por Wenceslao Carrillo, Agapito y Pascual Tomás eran dos de los vocales de aquella junta. Luego Agapito siempre tenía algún puesto con cierta importancia o cierta relevancia, sobre todo dentro de la Federación Socialista Madrileña. Va a haber un conflicto en el mes de febrero o marzo de 1934 entre la empresa editora de ABC y los obreros que trabajan para esta empresa. Por supuesto, la Asociación del Arte de Imprimir, cuya presidencia seguía ostentando Agapito García Atadel, va a declarar la huelga general y Agapito formaría parte del comité de huelga como secretario del mismo. De esta forma, el diario La Luz va a publicar una entrevista con Agapito donde se dice que era un hombre en cuyas manos, por razón de su cargo, estaba la dirección del conflicto de ABC en lo que dependía de la Casa del Pueblo. Y se trataba de uno de los elementos jóvenes del Partido Socialista y de la organización
obrera madrileña, el cual ocupaba puesto de tanta significación y responsabilidad como era la presidencia de la asociación más antigua de Madrid, aquella que fundó y presidió el propio Pablo Iglesias. Luego vemos una vez más la importancia de Agapito García Tadel en el Partido Socialista Obrero Español y en la Unión General de Trabajadores. Agapito tenía un despacho que estaba en un edificio ocupado por la UGT en la calle Fernández de la Hoz, en Madrid, por supuesto, y vuelve a recibir una crítica, concretamente el 16 de marzo de 1934, a través del diario La Tierra, donde se preguntaba que por qué no se procuran los trabajadores gráficos conocer la personalidad real de García Tadel para darse cuenta de su falta de talla a la hora de dirigir un movimiento huelguístico de la envergadura que estaba teniendo aquel de ese pulso contra el diario monárquico, contra la compañía que editaba el diario monárquico ABC. La Voz del día 7 de abril dice que la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo está compuesta por Wenceslao Carrillo, Agapito García Tadel y Pascual Tomás, y que van a visitar nada más y nada menos que al presidente del gobierno, a Alejandro Lerroux, que en este momento ha formado gobierno por encargo, como hemos dicho, de Niceto Alcaraz, para pedirle que intervenga en un conflicto entre los metalúrgicos y la patronal que estaba en ese momento en curso. Luego ya no solamente se dedica a su rama a la Asociación del Arte de Imprimir, sino que también, como vemos, participa en cualquiera de las agrupaciones que conformaban la Unión General de Trabajadores, porque en este momento representa a la Federación Socialista Madrileña, que está liderando, como hemos visto, Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo Suárez. Bueno, como saben, en 1934, y no nos vamos a detener en esto porque no es el objetivo de la biografía de Tadel, se da lugar un intento de golpe de Estado a través de una revolución donde hay una pretendida unificación entre socialistas, comunistas y anarquistas, que al final solo va a tener lugar en Asturias, y que solo va a triunfar en Asturias. En el resto, bueno, pues todo queda en agua de borrajas, hay una muy mala organización. En Madrid aún se consigue levantar algo, pero todo es infructuoso, y hay un montón de detenciones justo después de que acabe el conflicto. Agapito García Tadel va a ser uno de ellos y va a ir a prisión junto con líderes como Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero, etcétera, etcétera, que van a acabar con sus huesos en la cárcel por conspirar contra el gobierno, porque al fin y al cabo aquella famosa revolución que tuvo lugar en toda España, no olvidemos que solamente triunfa de forma parcial en Asturias, que llegan a conseguir conquistar la ciudad de Oviedo, y en Cataluña, que dura unas 10 horas el levantamiento, que está dirigido hasta por el propio presidente de la Generalitat, que era Lluís Companys. Bien, pues Agapito va a acabar, como decimos, con sus huesos en la cárcel, allí va a coincidir con Francisco Largo Caballero. En las dos vertientes que hay siempre en el Partido Socialista, que son las lideradas por Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, siempre hay una de las dos que es más exaltada y la otra más moderada. Durante la dictadura de Primo de Rivera, precisamente la fracción más moderada la lideraba Largo Caballero. Durante esta época, Largo Caballero, justo después de las elecciones de 1933, una vez que ganan las derechas, ya empieza a hablar de dictadura del proletariado, empieza a hablar de revolución, algo a lo que el partido no se había adherido durante los primeros años de la República. Evidentemente, los miembros de la Casa del Pueblo de Madrid van a ingresar en prisión, Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás y Agapito García Tadel, porque durante un registro se les va a localizar varias armas, fundamentalmente pistolas, que tenían dentro de la sede del partido. Agapito va a ser condenado a 3 años de prisión por tenencia de explosivos y depósito de armas, además de 1.000 pesetas de multa. Su sueldo mensual era de 500 pesetas, luego pues doblaba su sueldo teórico. Otra cosa serían las dietas de todos los movimientos que hacía para trasladarse a todas las ciudades donde daba conferencias, charlas, mítines, etc. Y en mayo de 1935, concretamente el día 29, hay otra sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que, estimando el recurso de amparo interpuesto por los miembros de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo, entre ellos Agapito, le anulaba la multa impuesta a cada uno de ellos el 10 de septiembre del año anterior por el director general de Seguridad. Por lo tanto, se indulta parcialmente a Agapito de la pena de prisión a la que había sido condenado en 1934, y en 1935 va a conseguir salir de la cárcel, concretamente en el mes de octubre. Sin embargo,
el juicio que se estaba celebrando contra Largo Caballero por rebelión militar, no olvidemos que muchas veces hablan de la Revolución de Asturias, pero en realidad se consideró rebelión militar. El abogado de este, que era Luis Jiménez de Asúa, que había asumido la responsabilidad de liderar al grupo de diputados que elaboraron el borrador de la Constitución. Bueno, Jiménez de Asúa va a defender a Francisco Largo Caballero y va a proponer como testigo de descargo a Agapito García Atala. Luego vamos a ver a Agapito defendiendo a Francisco Largo Caballero como testigo en el juicio contra él, como digo, juicio por rebelión militar. Agapito volvería a entrar en la cárcel y volvería a salir en el mes de febrero, concretamente el 23 de febrero, justo nada más ganar las elecciones el Frente Popular, que se declara una amnistía general para todos los presos políticos. Así que otros excarcelados por la amnistía, Lluís Companys y otros compañeros suyos de la Generalitat, van a visitar la Casa del Pueblo de Madrid y ahí van a ser recibidos por varios miembros de la Junta Administrativa, entre los que estaba, por supuesto, Agapito García Atala. Como vemos, es una figura que sale prácticamente a diario en la prensa de Madrid, prácticamente a diario también en la prensa nacional, y siempre está ligado su nombre al de Wenceslao Carrillo, como decimos, el padre de Santiago Carrillo. Santiago Carrillo en este momento es un chico muy joven, no podemos olvidar que había nacido en 1915, luego en 1936 tan solo tenía 21 años. Va a haber unas elecciones dentro del partido para ver quién ostenta la presidencia de la Federación Socialista Madrileña. En una de las candidaturas está Francisco Largo Caballero y en la otra está Ramón González Peña como presidente, Ramón La Moneda como secretario, Agapito García Atadel como vicesecretario y Juan Negrín, que seguramente les suena, junto con Marcelino Pascual Martínez, como vocales. Luego, fíjense, Negrín es vocal y Agapito es subsecretario de esa junta alternativa a la candidatura de Francisco Largo Caballero, porque García Atadel va a tener querencia o tendencia a aproximarse a Indalecio Prieto. Esto es un punto importante, ya que llegaría a pensar que si era elegido, una vez que empieza la Guerra Civil, Indalecio Prieto como presidente del Consejo de Ministros, García Atadel podría llegar a ser director general de Seguridad, un puesto de máxima importancia dentro del Ministerio de Gobernación. Después de todo este proceso introductorio tan largo, que simplemente nos deja una muestra de quién era de verdad García Atadel, hasta qué nivel estaba implicado dentro del partido, luego no era un miliciano incontrolado, no era alguien que se había apuntado al carro en 1936 de las milicias, y era alguien muy importante dentro del partido, ¿no? Y sobre todo dentro también de la Unión General de Trabajadores. Y esto no podemos dejarlo de lado porque hay que tenerlo siempre presente, porque muchas veces se habla de las checas, sobre todo de las checas del Partido Comunista y de los anarquistas, pero ahora veremos como una de las más tremendas precisamente estaba liderada por alguien muy importante dentro del Partido Socialista Obrero Español. Esto no quiere decir que hubiera implicación del partido, simplemente nos estamos remitiendo a los hechos, ¿no? A que alguien muy importante dentro del partido y sobre todo de la Federación Socialista Madrileña va a ser el responsable de una de las checas más temibles dentro de las casi 500 checas que hubo dentro de la capital de España, como digo, una de las checas más temibles, al menos la más conocida y la más difundida por parte de la prensa, ¿no? Bueno, como saben, el 17, 18, 19 y 20 de julio hay un golpe de Estado dirigido por unos militares, entre los más destacados el general Emilio Mola, el general Sanjurjo, el general Godet y el general Franco, que habían tenido todos grandes responsabilidades pues en otros momentos. Sanjurjo fue director general de la Guardia Civil, Emilio Mola director general de Seguridad, Francisco Franco jefe de Estado Mayor Central, Godet jefe de Estado Mayor Central también. Bueno, pues estos se sublevan contra el gobierno del Frente Popular tras una serie de meses de muchos altercados, de varios asesinatos y de muchísima violencia en las calles. Bueno, pues hay una sublevación militar, un golpe de Estado que, al no triunfar de inicio, va a derivar en la triste y conocida Guerra Civil Española. Desde el día 22 de julio, la sublevación se da en prácticamente todas las ciudades importantes, allí donde había guarnición, donde había militares,
Bueno, pues algunos de ellos deciden levantarse y es en Alcalá de Henares, precisamente donde van a ir los dirigentes de la Federación Socialista Madrileña, una vez se ha sofocado el golpe de Estado en Madrid, se dirigen a Alcalá y así vamos a ver el día 22 de julio a Agapito oponiéndose a quienes habían levantado en esta población. El 4 de agosto se publica que un grupo de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía había realizado el día anterior varios registros en diversas casas de Madrid, encontrando armas y cartas comprometedoras de un abogado madrileño amigo de Primo de Rivera. Y a partir de aquí, estamos hablando del 4 de agosto, ya vamos a ver siempre en todo este tipo de intervenciones a Agapito García Atadel, que se consideraba ya un jefe de una milicia, Ángel Pedro García y Jesús Luque López. Dos días después, agentes de la Dirección General de Seguridad y milicias de Agapito García Atadel, luego ya se le identifica el día 6 de agosto como jefe de esa milicia, una milicia que llegó a componerse de 48 hombres, a la que se llamó la Brigada del Amanecer, porque normalmente aparecían justo a las primeras horas del día para realizar los registros dentro de las casas y las detenciones si procedía de los que estaban dentro de esas casas. En toda la prensa se va a alabar, en toda la prensa republicana, por supuesto, del Madrid republicano, se va a alabar constantemente la gran labor que hacen estas milicias en retaguardia, tratando de sofocar cualquier intento de rebelión desde dentro, de localizar a los fascistas, porque se va a emplear este término de forma muy habitual, que estaban dentro de la capital, que habían quedado atrapados dentro de la capital y que había que localizarlos porque intentarían pasarse al enemigo lo antes posible. Bueno, se crea un imaginario de que todo el mundo es el enemigo. Hay que tener en cuenta que una guerra civil como la nuestra, como la que hubo en España en 1936, cuyas motivaciones eran fundamentalmente políticas, el enemigo podía ser cualquiera, ¿no? Podía ser el que vivía en el piso de arriba. Este nivel de desconfianza, bueno, pues llevó a situaciones rocambolescas, como encontrar a alguien con un cuadro del rey Alfonso XIII en un cajón y directamente ya por eso acusarle de fascista, o por tener manuales militares dentro de su librería, pues eso era alto contenido fascista, en fin, cosas de este tipo que acababan la mayoría de las veces con el fusilamiento del que poseía este material, ¿no? Normalmente cuando iban a una casa a buscar a alguien, iban a buscarle ya directamente a él y todo lo que encontraran pues no dejaba de ser un poco las pruebas para demostrar que efectivamente se trataba de un peligroso fascista. Así pues irán cayendo familiares de Primo de Rivera, falangistas, personal que había trabajado en casas de ministros, de diputados, de derechas, no solamente diputados de la CEDA o diputados monárquicos del Partido de Renovación Española, también del Partido Republicano Radical, que había sido casi el germen y el tronco fundamental de donde habían emanado los partidos republicanos. Aquel Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux de 1909-1910, que se había escindido del resto de republicanos que habían apoyado Solidaridad Catalana. Bueno, pues esos republicanos de verdad, de origen, resulta que ahora eran perseguidos por estas milicias, ¿no? Uno de estos va a ser Manuel Rico, había sido ministro con el gobierno de Alejandro Lerroux y alto comisario en Marruecos, pues es detenido y fue uno de los tristemente asesinados en la cárcel Modelo, ¿no? Pero como él, a ver, muchos. Es importante, el golpe de Estado, fíjense, prácticamente se normaliza todo a partir del 22 de julio, 23 de julio, donde ya van quedando establecidos más o menos qué zonas han quedado adscritas a los sublevados y qué zonas al gobierno del Frente Popular. El 2 de agosto hay un decreto del jefe del Estado, en este momento es el presidente Manuel Azaña, que crea en Madrid los batallones de voluntarios cuya recluta se haría entre los milicianos populares de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Luego hay una primera movilización de levas, levantando levas, porque ya se espera que aquello va a derivar, por supuesto, en una guerra civil y hay que levantar tropas para poder defenderse del avance ya de las tropas legionarios y regulares, fundamentalmente, que venían de África y que irían subiendo hacia el norte y, por otra parte, de las unidades de las regiones militares más al norte junto con los carlistas que venían dirección norte-sur por la carretera de La Coruña.
Tres días más tarde, el 5 de agosto, se acuerda a propuesta del ministro de la Gobernación, que era Sebastián Pozas Perea, autorizar al director general de Seguridad para que proceda a la reorganización del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, lo que conllevaba, y esto es importante, porque estamos hablando de algo institucional, ordenado por el Gobierno, el libre nombramiento de agentes de tercera clase de dicho cuerpo, del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, en el número que se considerara preciso para realizar la proyectada reorganización y entre personas mayores de 23 años y menores de 40, que ofrecieran las debidas garantías para el desempeño de su misión. Aquí a esto se va a agarrar Agapito García Tadel para pasar de repente de ser miliciano a convertirse en agentes de la autoridad, ya que no había policía suficiente para que realizara aquella labor de búsqueda de supuestos sospechosos. Entre otros, estos agentes de tercera del Cuerpo de Investigación y Vigilancia van a ser Agapito García Tadel, Ángel Pedrero García y Pedro Penabat Rodríguez, que es otro personaje muy ligado a Tadel, que va a ser prácticamente su binomio hasta el final, ¿no? Hasta sus últimos días, como veremos a posteriori. Todos los días a partir de ahora, a partir de primeros de agosto, la famosa brigada de Agapito García Tadel va a salir en la prensa para anunciar que se ha detenido a un comandante de infantería, a un capitán de artillería, a un sospechoso fascista que era el secretario de un falangista, a dos monárquicos, a un marqués, a la hermana de Gonzalo Queipo de Llano, porque esta es otra de las facetas, ¿no? Se empieza a buscar a familiares, bueno, quizá con el objetivo de intercambiarlos por otros familiares que también estaban siendo detenidos de los de la zona republicana. Luego, era normal, pues si había un hermano de Primo de Rivera detenerlo, la hermana de Queipo de Llano, en este caso, que era una funcionaria, es primero expulsada del ministerio y después detenida por Agapito García Tadel, que la va a custodiar directamente en su propia checa. Este cuerpo de investigación y vigilancia va a hacer que la brigada de García Tadel se llame Brigada de Investigación Criminal. Y desde el primer momento van a contar con la ayuda del comisario jefe, que es don Antonio Lino, comisario jefe en Madrid, para llevar a cabo sus actividades. Luego había una institucionalización de esta unidad, de esta Brigada de Investigación Criminal, dirigida por nuestro personaje, ¿no? Por Agapito García Tadel. El padre Gafo, uno de los sacerdotes que había estado ligado a los sindicatos libres, es uno de sus primeros detenidos, además de algunos coroneles de Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, un secretario del general Sanjurjo. Bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo muchísima gente eran detenidos y llevados a un palacio que estaba en la calle Martínez de la Rosa, donde la brigada realizaba sus actividades. Habían incautado del Palacio de los Condes de Rincón y allí, eso es lo que se llama una checa, ¿no? Un edificio donde se llevan a cabo detenciones e incluso algunos de esos detenidos, sobre todo hasta que empiezan a institucionalizarse los juicios populares, eran directamente asesinados, maltratados, asesinados. Los más famosos, los de más renombre, los más mediáticos, eran llevados, por supuesto, y entregados en la comisaría y normalmente se les dirigía hacia las prisiones que estaban habilitadas en ese momento, la prisión que se hizo en Ventas, en algunos colegios, en la cárcel Modelo, que estaba, por supuesto, llena de detenidos. Y los menos famosos, entre comillas, pues sobre todo militares de graduaciones, capitanes, comandantes, tenientes coroneles, estos eran detenidos en las checas, en estos edificios que cada milicia tenía, estas milicias de investigación criminal, que no eran ni más ni menos que lo que luego hemos conocido como checas, ¿no? Un nombre que viene de la época de la Revolución Rusa y que en España se hicieron tristemente famosas. Madrid, Barcelona y Valencia van a estar llenas de estas checas que van a durar durante toda la guerra, pero que son especialmente duras desde el principio de la contienda hasta finales de 1936, donde el gobierno tiene que empezar a parar este proceso de represión porque los periodistas internacionales estaban dando muy mala fama a lo que estaba sucediendo dentro del bando republicano, sobre todo los que estaban en Madrid, ¿no? Muchas veces se llegaba incluso a coger un edificio entero con varios pisos
y se iba entrando apartamento por apartamento o casa por casa, sobre todo en aquellos edificios de determinados barrios donde se supone que había gente más acaudalada. Además de detenerlos, bueno, se les incautaba lo que ellos decían tesoros robados, que eran pues las joyas, alhajas, dinero en metálico, que los que iban a ir a la prisión pues ya no necesitaban, ¿no? Y este dinero, pues parte se supone que lo entregaban a las autoridades, y luego sabremos por la actitud de Agapito en el futuro cómo parte se lo quedaban directamente los milicianos. Les puedo poner mil ejemplos, porque hubo hasta 800 detenciones entre los meses de julio y octubre de 1936 llevadas a cabo por esta brigada de Agapito García Tadel, compuesta por 48 hombres. Por ejemplo, un señor en un registro en la calle Conde de Simera número 10, que tenía un objeto donde había una corona monárquica. Un secretario de Luca de Tena, del director de ABC, se llamaba Andrés María Travesí, que vivía en la calle Serrano, en el número 74, como ven, precisamente en estas zonas, ¿no? En la calle Serrano, en la calle Velázquez, es donde ellos van a volcarse más para investigar y para, sobre todo, registrar edificio por edificio, casa por casa, e ir sacando a todos los sospechosos de estar conspirando contra el gobierno del Frente Popular. Bueno, pues a este secretario se le encuentran documentos demostrativos de haberse enviado dinero al extranjero, así como un recibo de 225 pesetas. Con esto ya se realizaba la detención, y en este caso todos los que aparecían en prensa, por supuesto, eran mandados a las autoridades para que se detuvieran, pues, nuevamente en la cárcel modelo o en la prisión de ventas, como hemos dicho antes. En todos estos registros aparecían siempre listas de sospechosos, de militares, que luego derivaban en otros registros más. Y así, en una cadena incesante de registro de detenciones. Luego el propio García Tadel, una de las mejores fuentes que tenemos es su propia confesión, una vez que es detenido, reconoce cómo algunos de estos detenidos eran directamente asesinados, ajusticiados por parte de la propia brigada. Otros eran detenidos directamente dentro del Palacio de los Condes de Rincón y no se sabía más de ellos. Así hasta que ya se establecen los tribunales populares, habida cuenta de que aquello era un descontrol y que se estaban produciendo asesinatos de forma indiscriminada, y el gobierno decide crear los tribunales populares dirigidos por un juez profesional, pero que estaban auxiliados por miembros en partes iguales de todos los partidos que conformaban el Frente Popular: anarquistas, comunistas, socialistas, izquierda republicana. Estos formaban parte de estos tribunales, aunque fueran dirigidos por un juez profesional, al final se dictaba justicia en juicios que a veces duraban 20 o 25 minutos, como es el caso, por ejemplo, del propio juicio de Muñoz Seca, del autor teatral, y derivaban muchas veces en condenas de muerte, ¿no? Hay casos de diputados, exministros, secretarios de gobernadores civiles, por ejemplo, el gobernador de Cáceres del gobierno de Leroux, todo el personal que estuvo implicado en el gobierno de Leroux, que formó parte de la represión del intento de golpe de Estado de 1934, que lo que conocemos como la Revolución de Asturias. Bueno, pues toda esta gente también eran sospechosos de fascistas, son detenidos y muchos de ellos pues acabarían fusilados, ¿no? En todo este proceso maquiavélico, si me apuran, participa la prensa. A diario pueden ustedes ver cómo sale García Tadel y su famosa brigada realizando una labor encomiable, que gracias a ellos se estaba haciendo frente a una auténtica conspiración dentro de Madrid. Y bueno, pues la verdad que no dolían prendas a la hora de hacer halagos a Agapito García Tadel por parte de ninguno de los periódicos afines a la República. En estos momentos estamos hablando de un instante en el que la guerra, bueno, pues va evolucionando. Y, por supuesto, la prensa, bueno, pues es muy vehemente a la hora de defender al bando en el que en ese momento se encontraban, ¿no? Ahí tienen el ejemplo de ABC, donde el ABC de Madrid defiende a capa y espada a la República, el ABC de Sevilla defiende a capa y espada lo que está haciendo en ese momento Gonzalo Queipo de Llano, ¿no? No tenemos tiempo, porque no cabría en un vídeo la lista de detenidos, ajusticiados. Podemos ver en recortes de prensa, como digo, afines a la República, que las detenciones practicadas, la mayor parte de significados elementos de derecha, son 500 aproximadamente, cuando se explica, bueno, pues todos,
tras estas glorias y todas estas hazañas cometidas por la brigada de Atabel. Incluso se detiene al médico del depósito de cadáveres de Madrid, a Rosendo Calamita, se detiene a un cura del convento de Portaceli. Estoy hablando simplemente citando algunos de los casos, pero como digo, son 800, ¿no? Y no son todos precisamente aristócratas, ni militares, ni falangistas, sino que hay muchas veces son gente simplemente sospechosa de tener algo en casa, o que tenían joyas, o que tenían dinero, y bueno, como se demostraría después, algunas veces el móvil era incluso directamente robar. Por ejemplo, Luis Calamita, que era director del Heraldo de Zamora, y al que se le va a acusar de que tenía amistad con dos diputados, con el diputado Pedro Sainz Rodríguez, un diputado monárquico de Renovación Española, y con José María Cid. Luego, simplemente por tener amistad con estos dos diputados, se le va a detener. Agapito además va a moverse por Valencia, Alicante, en un tour, buscando, siempre tirando de una gran conspiración contra la República, ya que iban apareciendo, como digo, en listas con nombres, y eso pues hacía que se tirara de la manta y de que incluso haya movimientos fuera de Madrid, sobre todo en el mes de agosto y septiembre, finales de agosto y principios de septiembre, por parte de miembros de su brigada. El 17 de septiembre, como comentamos, se firma un decreto por parte de Manuel Azaña y el ministro de la Gobernación, que era Ángel Galarza Gago, que dice que es imperiosa la necesidad de regular de forma adecuada el momento presente de los servicios de orden en la retaguardia. Estos han de ser realizados de modo eficiente por personas, no solo leales al régimen, sino identificadas con la lucha que éste mantiene para vencer a los facciosos. Esta labor se ha realizado en parte por grupos de milicias que comprendían su necesidad y que han colaborado con la policía y con las fuerzas de seguridad con el fin indicado. Pero no siendo específica su función, no existiendo una organización coordinada entre los diferentes grupos que la realizan, era difícil evitar la filtración de enemigos del régimen que tenían como único propósito perturbar tan importante labor y desprestigiar a las organizaciones que venían realizándola. Por eso el ministro de la Gobernación ha estimado indispensable recoge todas las iniciativas de los partidos políticos y sindicatos que se habían convertido en realidad para fundirlas en una organización de carácter transitorio que garantice en la retaguardia el orden indispensable para la tranquilidad de la población civil. Este es un decreto donde se reconoce que está habiendo abusos, donde se reconoce que está habiendo asesinatos, y se trata de regularizar a las milicias de una vez por todas, pero estamos hablando ya del 17 de septiembre. Se autorizaba, por tanto, al ministro de la Gobernación para organizar en España un cuerpo de carácter transitorio que se encargara de colaborar con los existentes en el mantenimiento del orden público en la retaguardia y cuya denominación sería la de Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, los MVR. Esto trataba de institucionalizar, legalizar las checas, dirigirlas directamente desde el Estado, desde las altas instancias del Estado, desde el Ministerio de la Gobernación y desde la Dirección General de Seguridad. Por supuesto, la Brigada de García Tadel va a formar parte de estas milicias de vigilancia de la retaguardia, ¿no? Tenemos un montón de documentación que es donde está implicada la Brigada, desde las propias listas donde aparecían las viviendas que se iban a registrar, y vemos cómo son edificios enteros, donde se empieza por el primer piso, se acaba por el quinto o por el sexto, y se va casa por casa haciendo registros, pues vaciando absolutamente todo y tratando de buscar material que pudiera implicar a alguno de los habitantes de esas casas en la conspiración que se supone que se estaba llevando a cabo en Madrid contra el gobierno republicano. El 4 de octubre en la revista Crónica aparece Agapito García Atadel y el comisario Antonio Lino, y se vuelve a ensalzar la gran labor de la brigada de García Atadel, de estas nuevas unidades además que se habían creado por decreto gubernamental, y toda la gente que se había detenido, sobre todo individuos de significación falangista, se había desbaratado un complot, algunos planes que se fraguaban en Madrid y que por fin habían quedado encerrados en cárceles y reducidos a la impotencia, gracias, por supuesto, a García Atadel. Luego, Atadel es muy famoso en este momento, es cuando más sale en prensa y su brigada, bueno, pues tiene todo el beneplácito de toda la prensa republicana. Pero he aquí que el avance de las tropas del bando nacional empiezan a llegar a Madrid. Se combate en Talavera,
ya muy próximo a la capital, se libera Toledo, se continúa hacia el norte y empieza a haber un ambiente pesimista en la capital de España. Todo el mundo piensa que Madrid tarde o temprano va a caer. El 19 de octubre el presidente de la República, Manuel Azaña, se dirige a Barcelona, allí es donde se va a establecer de inicio, y el gobierno abandonaría la capital de España el día 6 de noviembre de 1936 para dirigirse a Valencia. Ya era misión de los militares, del general Miaja y de su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, así como de López Pozas y otros militares implicados en la defensa de la capital y en la defensa de las zonas aledañas a la ciudad. Y los políticos pues tienen que dejar paso a estos militares y, por supuesto, pues el gobierno, tratando de evitar caer con la ciudad, con la capital, se dirige a Valencia. Durante semanas, tanto Agapito García Atadel como Pedro Penabat habían estado preparando una posible huida. Todos los miembros de la brigada se habían incautado chalets en Santa Pola, en Alicante, para los familiares de estos miembros de la brigada y que no corrieran peligro, que pudieran ser sometidos a venganzas después de que o bien Madrid fuera ocupado o sucediera algo con esta famosa conspiración. Luego, todos los familiares de los miembros de la brigada estaban en chalets en Santa Pola. De tal manera que el 24 de octubre, Agapito, junto con Penabat, se van a mover en coche hacia la playa, a Santa Pola. Allí se van a reunir con sus familias y luego se van a trasladar a Alicante. Una vez en Alicante, van a gestionar ante las autoridades consulares de Cuba y de Argentina la obtención de documentos y de permisos necesarios para poder salir de España. Luego, la idea de Agapito es escapar de España y hacer las Américas, irse a Cuba, junto con Penabat y las esposas de ambos. Agapito García Atadel consigue un certificado con una fotografía incorporada donde se acreditaba a este como ciudadano cubano, residente en Murcia y de profesión periodista. Luego consigue un certificado falso para poder salir del país. A partir de este momento, por supuesto, la prensa va a cambiar completamente las tornas y Agapito, que se había fugado literalmente, empieza a ser una figura totalmente despreciable, ¿no? Que ha huido con joyas, con dinero, que simplemente está escapando de la quema, ahora que probablemente Madrid está a punto de caer. En lugar de quedarse a defender Madrid como han hecho otros milicianos, pues él directamente trata de escapar, ¿no? La CNT, la FAI y el Partido Comunista son voraces en su crítica, diciendo cosas como que es el brazo derecho de Indalecio Prieto y que era enemigo declarado de los anarquistas, que su cabeza está puesta a precio por ambas organizaciones, tanto por la CNT como la FAI. Y por otro lado, aún hay prensa que lo apoya, diciendo que salvó a Miguel Maura, que lo había escondido y le había evitado una muerte segura. Miguel Maura, el que fue precisamente ministro de Gobernación de la República, ¿no? Y que había salvado a muchos aristócratas. Es cierto que se liberan algunos aristócratas, aunque hay sospechas evidentes y lógicas de que probablemente era previo pago de su importe, ¿no? De que a través de recibir ciertos sobornos, vamos a decirlo así, pues conseguía salvar la vida a algunos de estos más ricos aristócratas, ¿no? El 12 de noviembre, sobre las 2 de la madrugada, Agapito García Atadel y Penabat, junto con dos niños pequeños, Agapito no tenía hijos, pero sí Penabat, llegan al puerto de Santa Pola y en una canoa se van a dirigir a embarcar a un buque de bandera argentina que se llamaba el 25 de mayo. Allí van a salir hacia Marsella. Enseguida todo el mundo se va a hacer eco de esa huida porque se va a conocer rápidamente. No olviden que en Santa Pola estaban los familiares del resto de los brigadistas que sí que se habían quedado en Madrid, el resto de la brigada de García Atadel. Y por supuesto, estos van a hacer una declaración diciendo que su líder ha huido, que es un miserable, pero que la brigada va a continuar con sus actividades y que todo lo que se le pueda acusar a Agapito García Atadel es única y exclusivamente relativo a su actuación, no al resto de la brigada. Va a pasar de ser totalmente alabado a ser un traidor dentro del bando republicano. Llegan a Marsella el 13 de noviembre por la tarde, ahí se van a alojar en un hotel, van a obtener a través del cónsul cubano en Marsella unos visados para poder emprender el viaje a Cuba y se van a embarcar en el vapor Mexique con destino a La Habana. Salen el día 19 de noviembre en dirección a Saint-Nazaire y el día 20 a las 5 o 6 de la tarde
ya están embarcados en el Mexique, desde donde, con el que van a partir desde la costa atlántica francesa hasta La Coruña. Primero harían una escala en La Coruña. En La Coruña van a subir dos militares, ya tenían sospechas de que probablemente en aquel buque iba García Tadel, pero no consiguen localizarlos. Creen que probablemente viajan en México y que puede ser detenido en la última escala en España antes de partir hacia Cuba, que era en la isla de La Palma. En la isla de La Palma es detenido García Tadel y Penabat, son desembarcados, son llevados a la justicia, allí se les va a tomar declaración por primera vez y García Tadel va a confesar en esta primera declaración que efectivamente se cometieron crímenes, que se ajustició a personas directamente, que a otros se les llevaba a los tribunales populares o se les hacía o se les llevaba a la comisaría para entregarlo a las autoridades, pero que él había tratado con humanidad, por ejemplo, a la hermana de Queipo de Llano. Pero sí que es cierto que habla de cuál es el número, en este caso vuelvo a repetir, el de 48 miembros de la brigada Atadel. Ahí confiesa que el tribunal que había dentro de la brigada no era lo que se llamaba tribunal popular. Tengan en cuenta que en el bando nacional se tenía sospechas de lo que estaba sucediendo, pero no se tenía la certeza de muchas de las cosas, ¿no? Y había también mucha información cruzada y se cometían muchos errores pensando en que este era el jefe de una brigada. Bueno, se exageraba todo mucho, como pasaba también en otro bando con lo que sucedía en el bando nacional, ¿no? Agapito dice que ellos no formaban parte del Tribunal Popular, que había un tribunal que funcionaba dentro de la brigada, pero que no era exactamente como lo había dicho la prensa del bando sublevado. Que Prieto había sido el que había propuesto al gobierno la creación del Tribunal Popular para que funcionara precisamente en la cárcel modelo y que se condenaría a muerte, entre otros, a Salazar Alonso y algunos militares, ¿no? Ahí va reconociendo que algunos de los que él había detenido a través de esos tribunales ya en la cárcel modelo, pues eran fusilados. En la brigada además había un pelotón de ejecución encargado de cumplir las sentencias de muerte impuestas por el comité sancionador de la propia brigada. Esos 48 que formaban parte de la brigada de este Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues tenían un pelotón de fusilamiento y un grupo que era el comité sancionador. Y ellos decidían si el detenido iba a vivir o morir directamente, ¿no? Que se metía el sentenciado en un coche, se trasladaba a las afueras de Madrid, al hipódromo, a la casa de campo, a la ciudad universitaria, etcétera, y allí se le daba muerte y muchas veces se quemaba el cadáver o se escondía el cadáver para que, bueno, pues simplemente se diera como desaparecido. Otra vez el cadáver quedaba abandonado para que se hicieran cargo de él las ambulancias, ¿no? Eso es como. Todo esto es la declaración del propio Agapito García Tadel que tienen ustedes en el Archivo Histórico Nacional. Habla, por ejemplo, cómo se fusila directamente a obreros de ABC, a obreros tipógrafos que habían sido mandados fusilar por el Comité del Control de los Talleres de dicho periódico, o sea, el propio Comité de Control de unos talleres que formaban parte de la Asociación del Arte de Imprimir de la Unión General de Trabajadores, decidía que algunos de sus compañeros, por ser teóricamente fascistas, pues no podían seguir viviendo, ¿no? Y con esto se decidía fusilarlos. Los más famosos dentro de estas 800 detenciones, el padre Gafo, el diputado de la CEA por la provincia de Madrid, García Heredia, Rosario Queipo de Llano, que ya lo hemos mencionado, la duquesa de Lerma y su hermano, los Sánchez Fuster, su secretario de la presidencia del gobierno de Lerroux, la artista Nini Montián, el redactor jefe de La Nación, todos ellos pasaron a disposición del director general de seguridad, porque eran, en este caso, los más mediáticos, como hemos comentado, para su ingreso en la cárcel, menos Rosario Queipo de Llano, que va a estar precisamente un mes y pico con García Tadel. Era una gran presa que él no quiso soltar hasta que se le ordenó, y junto con otras mujeres de gran prestigio, familiares, una de ellas, por ejemplo, era familiar también del general Franco, se las va a detener, se las va a llevar a Levante. De allí, bueno, pues estarían detenidos en una prisión de lujo, vamos a decirlo así, entre comillas. El principal objetivo fundamentalmente era utilizarlas como intercambio. García Tadel estaría en La Palma unos días, tras este primera confesión sería enviado a Sevilla y allí su juicio tendría lugar ya en 1937, en el mes de abril de 1937. Se le va a volver a interrogar, se va a desdecir, probablemente aconsejado por su abogado, de la primera declaración que había hecho en la isla de La Palma. Va a decir que sí, que fue protagonista de las detenciones, pero que nunca se mató a nadie dentro de la Checa o de la brigada Atadel, que es como se había denominado, la famosa brigada del Amanecer, que era el nombre popular
que tenían o que se le daba a estos 48 milicianos del Partido Socialista. Él va a confesar, en este, lo más significativo de esta confesión es que dice que en su brigada no había ningún individuo de la FAI, ni los coches llevaban banderín de esa organización. Bueno, aquí se le va a tratar de sacar información sobre todo de cómo funcionaba esto de las checas dentro de la capital de España, de cuántas había. Él dice que la suya era independiente, que luego había de todas las organizaciones obreras, de todos los partidos políticos, incluido Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña también va a tener alguna de estas checas, ¿no? Alguno de estos grupos de milicianos que se colocan en un edificio incautado, normalmente un palacio, que ese palacio va a servir también de cárcel, de tribunal, expedito, y ahí se va a juzgar, se va a mandar fusilar a gente hasta que se establecen ya, como decimos, los tribunales populares, y se trata de regularizar la represión en la retaguardia republicana, habida cuenta de la mala fama que estaba causando todo esto en la prensa internacional, y esto evidentemente tenía un impacto sobre el apoyo a la República por parte de otras naciones donde había repúblicas democráticas, ¿no? El juicio va a ser mediático en la zona nacional. Queipo de Llano en persona va a hablar incluso en la radio de todo lo relativo a lo que estaba pasando con Agapito García Tadel y con Penabad, con su compañero, con su lugarteniente. Y el 14 de julio el juez va a trasladar la decisión, consultada previamente, por supuesto, con Queipo de Llano, el juez militar, de que debe ser ejecutado a garrote, ya que el fusilamiento le correspondía, por supuesto, a un militar y este se consideraba, bueno, pues directamente un asesino, ¿no? Además de un ladrón, porque huelga decir que, por supuesto, en ese viaje a Cuba, donde sí que llegaron a terminar sus familiares, bueno, pues llevarían bastante dinero y joyas, ya que al propio Agapito y a Penabad no se le incautó demasiado, simplemente algo de dinero en metálico y bueno, algunos relojes, relojes de alta gama, de oro, etcétera. Ya solamente los relojes valían bastante más que el salario de toda la vida de un obrero, pero por supuesto mucho de lo que se llevarían sus esposas a Cuba, ¿no? Donde residieron durante unos años. Por fin, a las 4 en punto de la madrugada del día 15, en la prisión provincial de Sevilla, el juez instructor Manuel Clavijo Penarrocha y el cabo de Sanidad Militar José Francisco Zúñiga Sánchez, que ejercía de secretario suyo, les van a notificar la sentencia de muerte a Agapito García Tadel y a Penabad. A las 4 de la mañana llegaron, les despertaron y les dijeron que estaban condenados a muerte. Estos firman la notificación, se dan como enterados y enseguida son conducidos a las dependencias de la cárcel, donde estaba la capilla, para que estén allí, bueno, pues estuvieron allí rezando hasta que terminó. Los llevaron hasta uno de los patios de la cárcel de madrugada, que era el sitio destinado para la ejecución, y allí fueron ejecutados en garrote. Se certificó la muerte de ambos y Queipo de Llano dijo por radio: hoy se han cumplido las sentencias a que el Consejo de Guerra condenó a García Tadel y a Penabad. Cualesquiera que fuesen los delitos que hubieran cometido estos dos reos, hay que reconocer que han muerto con la tranquilidad de hombres muy hombres y muy cristianos. Esto lo dice en la radio Queipo de Llano. ¿Por qué? Porque se supone que García Tadel dejó una carta, permítanme que tenga mis dudas, diciendo, escribiendo a su amigo Indalecio Prieto, diciendo que ya no era socialista, que se había hecho católico. ¿Qué quiere que yo le diga? Le pone a Indalecio Prieto la carta escrita de puño y letra. Está en el Archivo Histórico Nacional, pero bueno, pues no podemos saber exactamente. En un momento, en plena guerra civil, año 37, verano del 37, si esa carta fue escrita por García Tadel y por Penabad, o la escribieron bajo coacción, o la directamente se la escribieron. No lo podremos saber nunca, pero sí que es cierto que la carta existe, existe manuscrita, y que está, como decimos, en el Archivo Histórico Nacional, donde le dice a Prieto que ya no es socialista, que ahora se ha hecho católico y que va a morir como católico. Por una vez, el diario ABC de Sevilla, por supuesto afín a la España Nacional, y el diario madrileño del Partido Comunista, La Voz, en este momento La Voz está, por supuesto, ligada al Partido Comunista, van a coincidir en que el agente provocador que tanto dio que hablar como jefe de la Brigada del Amanecer había sido ajusticiado en la capital de Andalucía, en Sevilla. El liberal, el día 15 de julio, dirá: un traidor menos, los traidores ajustician a un traidor, de traidor a traidor. Bueno, pues estas van a ser más o menos los titulares del Sol, de Ahora, de los periódicos de Madrid,
del Madrid republicano, de aquel Madrid que estaba resistiendo, bueno, prácticamente acababa de terminar la batalla de Madrid, que había resistido por a todos los envites y ataques, incluido la batalla de Guadalajara, y había conseguido salvar los muebles, ¿no? Dirigidos las tropas por el general Miaja. Y hasta aquí la biografía de García Atadel, un triste episodio de la historia de España, un triste episodio del bando republicano, como habría muchísimos en los dos bandos, en los dos bandos. Muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Gracias.